Natural. Del panal. Del panal. Bueno, ahí está la mostaza. Y mira, quiero dar un saludo en New Jersey a mi comadre Daniela Mansur, que cuando estaba aquí en la República Dominicana, preparaba mucho pico de gallo. Sí. Era su especialidad. Pues mira, tú le vas a decir a Daniela que de ahora en adelante tú le vas a pasar esta receta para que ella la pruebe con este honey mustard, para que se lo ponga y vea qué diferencia va a tener ahora en adelante su pico de gallo. Bueno, señora, entonces vamos a un cortecito. Estamos transmitiendo en vivo desde la Expoferia Mayorista 2019 en San Francisco de Macorís. Para todos nuestros televidentes, el toque del mediodía hoy con nuestra cocina, con nuestra estufa encendida y disfrutando de todos los productos Constanza. Vamos a hacer un cortecito y regresamos en breve. Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final, un carro 0 kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor, evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Con nuestra cocina y nuestra chef Fiori, que hoy estamos preparando una receta riquísima, dos recetas desde la Expoferia Mayorista
2019 en su 25 versión. Y nosotros contentos de poder hacer este exterior y llevarlo a ustedes a través de Telenor Canal 56. Luego lo vamos a retransmitir por nuestro espacio El Toque del Mediodía y también por nuestras redes sociales El Toque del Mediodía en Instagram y también nuestra gente de YouTube El Toque del Mediodía Canal. Nuestra gente que está en vivo, saludo especial, mucha gente conectada. Y aquí nos encontramos con nuestra chef y ahora con nuestra amiga Joana Casado, quien es gerente de marketing de los productos Constanza. Bienvenida a nuestra transmisión especial desde aquí, desde la Expoferia Mayorista. Gracias. Otra experiencia, ¿verdad? En la cocina de Telenor con Constanza. Pero ahora ya tenemos la estufa encendida. Es que aquí se cumplen los deseos. La chef quería cocina caliente. Wow. Con Constanza y de todo, cocina fría, cocina caliente. Bueno, es la primera vez que Productos o Agroindustrial Constanza participa en la Expoferia Mayorista. ¿Qué le ha parecido la experiencia ya hoy domingo, el último día de exposición? ¿Cómo ha sido la acogida para el público y los clientes de sus productos? Ha sido de verdad lo que esperábamos. Queríamos crear, más que presentar nuestros productos, experiencias a través de los productos Constanza. Y desde el mismo montaje de nuestro stand, que refleja naturalidad, sabor, ¿verdad?, frescura, que es Constanza, eso se ha transmitido. La gente le ha llegado, ha conocido mucho más los productos y su esencia, y estamos súper felices de la acogida que nos han brindado. ¿Qué tiempo tiene ya la marca Constanza, principalmente en el Cibao, porque es una marca cibaeña de Jarabacoa? Constanza. De Constanza, perdón, Jarabacoa, Constanza, bueno. Cibao. No, y Jarabacoa y Constanza siempre están ahí pegaditos. Claro que sí. ¿Qué tiempo tienen estos productos ya en el mercado? Tenemos más de 30 años en el mercado. O sea, Constanza nace cuando tú y yo casi íbamos a nacer. Bueno, aquí hay mucho. Bueno, yo realmente me crié con los productos. Mi mamá me daba. No, pero mira, hay un producto que aquí en el Cibao, y principalmente en la parte norte del país, se consume mucho, que es el ajo. Te comento, en el Cibao, en el país y fuera del país, porque tenemos un alcance internacional. Yo quiero que tú sepas, me prestas el ajo Constanza, por favor. Me gusta así, que ya está utilizado, para que la chef luego nos hable de su experiencia con el ajo. Somos líderes con ajo Constanza. Yo quiero que tú te acerques. O sea, ajo Constanza es líder. Eso con un casabito caliente, ahí. Por la frescura que mantiene, por el sabor natural y naturalmente por la practicidad. O sea, qué bueno es disfrutar del ajo Constanza con la esencia de su sabor y que tú no tengas ni que mancharte las manos. Te le hago una anécdota. Mi madre, en paz descanse, porque ya falleció, me ponía a mí cuando yo era un niño, ve, cómprame el ajo, así. Entonces me ponía a mí a... Te toca pelarlo. No, a pelarlo. Eso era una cosita, entonces después majarlo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Entonces yo me iba para la escuela con ese olorcito a ajo. Esa era mi pregunta. ¿Qué tiempo tardaba en quitarse el olor? No, yo me iba a la escuela y volvía. Y ya los amiguitos míos me decían, estaba majándole ajo a tu mamá. Pero yo quiero escuchar a los expertos también. Yo quiero escuchar a la chef cuál ha sido su experiencia. Porque acuérdate, estamos queriendo transmitir experiencia con nuestros productos. Y usted es la maestra de eso. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver inmediatamente lo que dice el proceso, ¿sí? Bueno, este es un pico de gallo, no lleva ajo. Sí, lo que lleva el ajo, ustedes van a ver, es el aderezo que les vamos a poner al pico de gallo. Es que ese ajo Constanza le va a dar ese toque que necesita tener a ajo fresco y natural. Entonces, ¿podemos proceder? No, ya, esto es suyo, maestra. Esta cocina está caliente, ¿eh? Por aquí, ok. Miren, entonces yo ya tengo la miel aquí en mi bol. Ustedes no se van a complicar. No crean, eso es complicado. Yo no voy a hacer de que eso honey mustard que dijo la chef. ¿Quién sabe con qué se come eso? Señores, eso es miel, que nuestro país la vende, la produce y todo. Eso es mostaza, mírenla acá. A ver si los muchachos me enfocan aquí para que los que están en su casa puedan ver y apreciar esta preparación. Entonces dijimos miel, mostaza. Tenemos acá un batidor.
No se lo encuentra tan fácil. El batidor, préstame el micrófono, Johanna. Vamos a ver si tú sabes batir. ¿Eh? Vamos a ver, Johanna. Sí, porque tú crees que te iba a librar de cocinar. Vamos. Me dijo, hazlo tú primero. Vamos a ver, Johanna. Ok, mira cómo es. Mira, ya. Ya está bien, vamos a ver. Vamos a ver, Johanna. Dámele, ahí está Johanna. No, pero una experta. Que yo aprendo rápido. ¿Cómo es? Yo aprendo rápido. No, pero ya veo, ¿no? Perfecto. Excelente. Muévelo, tú ves bien. Bien, ahí está nuestra, ¿cómo se llama esa? Esa salsa, honey mustard, pero no está lista todavía, espérense. Ok, le falta algo más. Hasta ahora tenemos la miel y la mostaza. Sal. Ah, pero eso es como, ¿cómo se llama ese señor? Ah, un hombre raro ahí. Muy famoso el chef. No, espérate, el toquecito de sal, déjamelo a mí. Ahí, el toquecito de sal. Ya. Dice, él tiene su arte también. Tenemos pimienta. Esto es pimienta negra, recién molida. Pueden usarla ya molida, yo la prefiero molida al instante. Entonces ahora, ¿por qué tú la prefieres molida al instante? Es más fresca. Pierde esencia si ya está molida. Entonces, tenemos aquí, ahora mismo, los productos estrella que vamos a utilizar para nuestro aderezo que va a tener el pico de gallo. Bueno, ahí está, esa es la mayonesa Constanza, que es un producto nuevo. Háblame de esa mayonesa Constanza. ¿Qué diferencia tiene esa mayonesa a las mayonesas que están en el mercado? Lo más importante es que quisimos identificar qué prefiere la gente. Te cuento que nosotros no lanzamos ningún producto sin identificar. Mira cómo se mezcla. O sea, yo no duré ni 2 segundos, yo creo, batiendo y ya, mi excelente. Ok, mira, vamos. La textura que da. Ya ella habló por 1000 años. Señores, ya. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere en la mayonesa un producto que no se... que se adhiera fácilmente a cada ingrediente, que no haga sin grumos. Sí, porque nosotros los chefs, claro, siempre procuramos que los productos no hagan grumos. Los chefs. Sí. Algo muy importante, el color. Tú sabes que en un producto se busca textura, sabor, color. El color es blanco, tiene un estándar internacional, de preferencia internacional. Ahora bien, el sabor es criollo, es para nuestra gente. Tiene un toquecito de limón que simplemente encanta. Mira, a mí me encanta el limón. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a regalar unos combos. Aquí tenemos televidentes presentes. Por ahí anda Carlos Guzmán, que es mi chef personal, ¿eh? Lo vi. Yele es mi pana. Sí. Ya tenemos un plato por ahí. Sí, hay un mofongo por ahí. Hay un mofongo. Sí. Vamos entonces. Carlos, ven por aquí, dame favor. Vamos a ver si le regalamos un combo a Carlos. Tiene para... su nombre ya, un combo. Sí. Aquí. Vamos a ver, aquí está Carlos Guzmán, los que lo conocen. ¿Qué tú le acabas de echar? Aceite de oliva y también ya puse el toquecito de ajo. Ahora entonces vamos a mezclar y ya va a estar listo nuestro aderezo. ¿Y para qué un toquecito de ajo en una honey mustard? Para agregarle ese sabor que tanto nos gusta, criollo, del ajo dominicano. Ustedes van a ver cuando prueben el honey mustard con ajo y sobre todo también entonces el pico de gallo, es increíble. Cuando tú echabas la pimienta ahorita, tú decías que te gustaba recién molida por el tema de la frescura. ¿Se logra eso con el ajo Constanza en pasta? Él iba a decir que lo dije a propósito. No solamente con el ajo. Es increíble la función que hace el orégano, Johanna. Hay personas que les gusta igual su orégano fresco. Ah, mira, acá lo tenemos. Señores, de verdad no hay diferencia. Usted lo hace, lo devorona así en el instante y coge este también y no hay diferencia, es lo mismo. Constanza es frescura y sabor, señores. Bueno, vamos a ver, Carlos Guzmán, que le gusta la cocina. Yo quiero que tú me digas los ingredientes que hemos usado y te va a llevar un combo totalmente gratis, que tenemos un stand ahí en la entrada de la expoferia, donde tenemos productos a precio 50%, ¿verdad? Un 50%. Ok, así que aprovechen y se pueden llevar estos productos. Es bueno decirle a todo el que está aquí que así como llamamos a nuestro amigo, tienen la oportunidad de estar bien pendientes de ver qué está usando la chef, porque si ellos también tú lo llamas y dicen la receta hasta el momento que vaya, hay más premios. Ah, bueno, atención a los que están aquí presentes, acérquense.
porque le vamos a regalar premio. Entonces, Carlos, háblame, ¿cuáles son los ingredientes hasta ahora que hemos usado en la Honey Mustard, en nuestra salsa? Miel, mayonesa y pimienta. Miel, mayonesa y pimienta. Vamos a ver qué dice la chef. ¿Qué fue utilizado? Vamos a ayudarlo. ¿Qué fue lo primero que teníamos en el bol? ¿Recuerda? Miel. Miel, ajá. ¿Y luego? Mayonesa. ¿Qué más? No hay pimienta eso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué le dio el colorcito amarillo? Ah, mostaza. Ah. Bueno, pues vamos a hacer entonces un combo de esto. Inmediatamente tenemos un stand lleno aquí. Ahí está. Cuñado, llévese eso adelante. Eso es suyo. Bueno, vamos a ver lo que están aquí presentes. Es más, por las redes sociales, vamos a ver quiénes están conectados. Ahí tenemos a Tejada, M menos. Imelca regalado, está conectada. De por Dios, Imelca. ¿A quién más tenemos con el Capellán, Guillín, Olegario, Judy, Cristian? Vamos a ver si me escriben por ahí para regalarle también un combo a los que están conectados a través de las redes sociales. Recuerda seguirnos El Toque del Mediodía en Instagram, en Facebook y también en YouTube, El Toque del Mediodía canal. De 11 a 1 de la tarde por Telenor a nivel nacional y en los Estados Unidos, Canal América en el 10-14, que a mi gente de Nueva York, vamos pronto para allá y ya en cualquier momento hacemos una cocina en Nueva York. Nos vamos para Nueva York y hacemos una cocina. ¿Te imaginas una parada? No, que lo vamos a hacer eso con los productos Constanza. Así que mi gente de Nueva York, ¿cómo usted se llama, doña? Paula Polanco, dame un camarazo a Paula Polanco, que es televidente de nosotros y está aquí disfrutando en vivo el programa con nuestra Toque Cocina. Hoy preparando un pico de gallo, ¿cómo es que se llama? Con salsa mustard, honey mustard. Okay. ¿En qué proceso vamos? Vamos a ver. Ya está lista la salsa, ya no tiene que ponerle nada más, mire la textura que tiene. La mayonesa Constanza le dio ese tono claro a la mostaza, que es un tono amarillo intenso. Entonces, ¿qué procede ahora? Vamos a poner el pico de gallo. Yo le voy a decir qué yo utilicé, qué vegetales yo utilicé para mi pico de gallo. Bueno, pero antes del pico de gallo, vamos a ir a un corte, pero antes del corte, vengo para acá, siguen por aquí. ¿Usted quiere llevarse un combo de los productos Constanza? Tiene que decirme. ¿Usted estaba poniendo atención a la receta? Ok, vamos a ver qué tiene la receta hasta ahora, qué se ha mezclado y se lleva un combo de los productos Constanza. Vamos a ver. Tiene ajo Constanza. Ajo Constanza, va bien, ¿eh? Bien, va bien. Ok, ajo Constanza. Mayonesa Constanza. ¿Tiene mayonesa Constanza? Va bien. Y no sé si le llegan a echar orégano, no lo aseguro. Constanza, no le llegan a echar. Orégano tiene. No tiene orégano. Le voy a dar otra oportunidad de un producto más. Recuerden que la Honey Mustard lleva miel y lleva también mostaza. Vamos a ver un producto más y se lleva el combo. Mostaza Constanza. Bueno, mostaza, pero. Mostaza, pero Constanza todavía no tiene mostaza, ¿verdad que no? Todavía no. Pero se ganó su combo. Vamos a buscar el combo por aquí. Denle el aplauso. Mírenlo ahí, esa oferta. Ahí está, un sazón y un vinagre Constanza. Que lo disfrute. Vamos a un corte, señor director. Luego del corte ya mezclamos todos los preparativos y seguimos regalando a todos los televidentes que están aquí presentes en esta Expoferia Mayorista 2019 desde la ciudad del Jaya, tierra de gigantes, gigantes del Cibao, así como tú, así como los productos Constanza del Cibao. Pausamos. Volvemos en esta transmisión a través de Telenor, Canal 56.
con los productos Constanza, que hasta ahora han pasado la prueba y las exigencias de nuestra chef internacional, Fiori. Fiori, cuéntame. Y la doña está diciendo que sí. Bueno, no, no. Ahora le vamos a dar a probar a los presentes. Prueba de fuego para los productos Constanza, ¿eh? Bien. Vamos a, y para la chef también, ¿eh? Sí. Cualquier cosa, Fiori, si a los presentes le gusta, fui yo que hice el plato. Si no le gusta, fue yo, la chef. Yo batí, ¿eh? Yo ah, bueno. Sí, sí. Sí. Dice Johanna. Pero según se compacte la salsa, ¿verdad? Y yo ayudé. Mira, Johanna, lo que tú dijiste fuera del aire, la gente de las redes lo escucharon. Y es tan fácil hacer la salsa Honey Mustard. El siguiente paso. Bueno, ya tenemos la salsa, tenemos el pico de gallo aquí. Me ayuda, señor camarógrafo. Este es el pico de gallo. Me dice que pongamos la mayonesa de frente, que la quieren ver. Ok. ¿Qué es lo que el pico de gallo? Veo ahí tomate, ¿qué más? Sí, déjenme aclararle a los amigos presentes que a lo mejor no saben un pico de gallo, ¿verdad? Porque cuando ya creen que fue que matamos un gallo y traemos el pico picado, ¿eh? Exacto, puede ser. Pico de gallo no es más que vegetales picados en cortes bien pequeñitos, que te enseñé cómo se llamaba el corte. El corte, Johanna, ¿cómo es el corte? Brunois. Corte Brunois. No, pero ¿y cómo? Es que ella está con nosotros, está aprendiendo. Ya soy parte de la casa. Entonces, vamos a recordar los ingredientes que utilizamos para la salsa, ¿verdad? Mezclamos miel, mezclamos mostaza, mayonesa Constanza, ajo Constanza, sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Eso lo batimos bien hasta mezclar todo y ya tenemos la salsa lista. Ahora tenemos acá el pico de gallo. Pico de gallo, cortamos tomates, pimientos, cebolla y le agregamos ya una hierba, ya sea cilantro, en este caso pusimos albahaca. Pero puede ser cilantro, tomillo, puerro o la misma albahaca. Cualquier hierba fresca le va a dar un gustico diferente y sabroso a la vez. Bien, pues ahora viene un momento que a mí me encanta y es mezclar. Cuando hablamos de mezclar, a mí me encanta. Miren, utilizamos entonces el pico de gallo que preparamos y vamos a ponerlo en nuestra salsa sabrosa. El camarógrafo aquí, vamos en esta mezcla. ¿Y tú te acuerdas cómo es que dirías a Mel, mi hijo, si ve eso? ¿Cómo? El final. No. No. Él no se acuerda en el programa. Se me fue. Cuando tú ves algo así delicioso. Ah, wow. Él diría, sabroso. Bueno, lo que se mezcla, voy para el público. Venga, jovencita, ¿tú sabes cocinar? Ok, ven acá, ¿cuál es tu nombre? Iliaris. ¿Cómo? Iliaris. Iliaris, tú estuviste aquí presente y sabes cuáles son los ingredientes que usamos para hacer ese pico de gallo con salsa Honey Mustard. Sí. Ok, si me dices los productos, te vas a llevar un combo de los productos Constanza. Vamos a ver, me tienes que decir cuatro productos de los que usamos. Primero, mayonesa Constanza. Déjame ver, mayonesa Constanza usamos, bien, ¿qué más? Ajo Constanza. Utilizamos ajo Constanza. Pero vamos a hacerlo diferente con ajá. Ella. ¿Qué hablamos de la mayonesa y del ajo? Ah, vamos a ver. Una sola pregunta y te la lleva. ¿Qué hablamos de la mayonesa y del ajo? Una característica. Del ajo vimos, de la mayonesa vimos que no dejó grumo cuando ella meneó la salsa. ¡Aplauso! Y del ajo, ese toque natural que tiene el ajo cuando lo majamos, ese mismo tiene el Constanza. Bien, entonces se lleva su producto. ¡Qué público tenemos aquí! Se lleva su combo. Muy bien. Te voy a dar un combo para ti y tu bebé que está en casa. Y no es un qué combo rico grande. Se ve eso. Bueno, pero mira, Johanna, la gente, mira, está en esto la gente. ¿Tú viste? Sí. Yo ni me recordaba de eso y ella lo pudo decir. ¿Eh? Como yo sé que tú lo dices por humildad porque tú te acordabas, ¿verdad? Sí, okay. Claro. Wow, pero ya está listo, ¿eh? Bueno, miren. ¡Qué sabrosura! Vamos a estar degustando a todos ustedes para que me digan si verdaderamente tanto la chef como los productos Constanza pasan la prueba. Chef, hay otra cosa. A ver si él se acuerda del nombre de esos pancitos. Yo me acordé de cómo se pica. Ah, pero un plan que tiene Johanna. Lo que pasa, mira, que esto es una combinación. Entonces yo no puedo quitarle el estrellato a la chef. Diciendo los nombres. Ay, tan humilde. Yo tengo que conducir el programa. Y en el caso de usted tiene que
decir los atributos de la marca. Entonces, yo simplemente me limito a conducir, ¿eh? Ok. Porque se oye feo yo decir el nombre del pancito. ¿Tú sabes cuáles son? No, es que yo me limito, como tú dijiste. Yo obedezco mucho. Yo voy a hablar de la marca. Bueno, mire, eso se ve sabroso en televisión. A mi gente de las redes, no se preocupen que un día de esto estamos por allá, por Nueva York, dándole producto. Bueno, ahí está el primer platito. Vamos a ver qué me dice la foto. Ah, la foto. Dice a los muchachos que le tienen foto. El ajo, vamos a ver. Hey, señores, mi productora hoy está de vacaciones, pero... Esto en vivo. Tuvo irresistiblemente que venir a sentarse a ver cómo se está preparando. Ella está esperando su pancito. Lo que tú no sabes es que ella está esperando su crostini. ¿Cómo? Sus crostinis. Oh. Crostinis. Sus crostinis. Con ese toquecito de ajo Constanza. Joana, pero escúchame, dentro de el curso de cocina, yo creo que ella se adelantó al curso de cocina y ya. Que me gane, que me gane. No, te ganaste un crostini. Bueno, vamos entonces, si nuestra asistente nos ayuda, para ir preparándole y degustando con los amigos que están presentes. Vamos a ver. ¿Eh? Y tengo que darlo, ¿verdad? No, tenemos la asistente aquí que nos va a ayudar. Lo tenía que pasar. Dámela a cada uno de los presentes aquí que se ganaron su crostini. Crostini es pico de gallo con un pancito, ¿verdad? Señores, cuando lo prueben, si les gusta ese saborcito al toque de ajo Constanza y mayonesa, ustedes tienen que decir algo al respecto, ¿verdad? Bueno, así es, así es. Vamos a ver otra persona presente. ¿Quién quiere participar para llevarse un combo de los productos? Venga por aquí, mi doña, venga por aquí. Venga por aquí, cuidado con la cámara ahí, ok. ¿Cuál es su nombre? Amada. Amada, ¿de dónde viene Amada? De Getsemaní. Aquí tenemos así, Getsemaní, no viste el valle. ¿Usted estuvo presente cuando la chef comenzó a preparar el Honey Mustang y los crostini? El sábado. No, hoy, ahora. Ahora, no, sí. Yo llegué casi ahora. O sea que usted no sabe cuál producto estamos usando. Pero yo sé que están usando Constanza. Ah, pero es importante. Y dígame una cosa, ¿usted ha usado los productos Constanza? Sí. Ok, ¿usted ha usado el ajo Constanza? También, sí. ¿Le gusta? Sí, es bueno. Ok, entonces, ¿usted sabe cuáles ingredientes utilizamos en esta receta? Usaron ajíes, usaron... No, pero dale un chance que... Ella llegó ahora. Ella llegó ahora. Mírelo. Pero por usar los productos Constanza, le voy a regalar un combo Constanza. Aquí está, vamos a ver. Ella se acordó de la cosa más importante. Te voy a vaciar el stand, ¿eh? Regalando productos Constanza, ahí está. Esos productos para que se lo lleve a su casita. Ahora vamos a degustar. Ya comenzamos a degustar todas las personas que están aquí. Caramba, por poco compro la cocina. Vamos a ver ya, comenzamos a degustar todas las personas que están aquí. Busque su pancito para que brindemos con esto. ¿Cómo es crostini? Repítelo. Crostini, ¿eh? A crostini, ¿eh? Yo lo que sé es que ese pancito debe saber muy bueno. Un pancito con un pico de gallo. Así que vamos a degustar. Vamos a un cortecito. A un cortecito en lo que ya todas las personas que están presentes aquí tienen su crostini. Pero no tan solo vamos a cerrar con crostini, sino que la salsa de ese crostini contiene lo que le da la frescura y el sabor. Que eso sí tú te lo sabes. Claro que sí, porque dame si te esa receta, yo le ayudé a prepararla. Tenemos mayonesa Constanza, un toquecito de ajo Constanza, tenemos miel, tenemos mostaza, una pizca de sal, ¿ya? Y tenemos un deseo de comernos. Vamos a un cortecito para... Mira, te voy a brindar esto, mira. Te lo voy a brindar. Uno para ti. Vamos a llevarle uno a tu esposo personalizado. Ay, ay, ay. Venga, uno. Hay que estar frío aquí. Agarre el suyo. Ya está mi coordinador Ismael. Ay, Ismael que está trabajando, caramba. Mira, Ismael, que te iba a brindar, pero te me fuiste. Bueno, a nuestro director de la página, tenga caballero. ¿Eh? Así que recuerden que tenemos en el pasillo, cuando usted entra derecho, ahí están todos los productos Constanza en especial. Así que aproveche desde 130 pesos, combo completo. Tenemos nuestro producto. Qué pena que tú no tengas lo mismo que yo, de verdad. No, pero yo voy ahora a degustar aquí, vamos a ver. Vamos. Ah, el abanico tumbó parte de los pancitos, pero chef, hay mucho ahí. Se la comió usted, chef, pero yo me lo estoy comiendo.
Riquísimo. Esto está riquísimo. Ustedes lo van a probar ahora, ¿eh? Pero muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. ¿Cómo que dice tu hijo? Sabroso.
paro de comer. Yo quiero que me digan quiénes comieron del crostini. ¿Eh? ¿Te gustó? Ok. Todos comieron. Doña, ¿usted comió crostini? ¿Le gustó? ¿Usted no comió? Ah, pues usted pues, está tirando fotos, tirando el modelo, no comió. Esperamos que haya tomado la receta. ¿Cómo es? Esperamos que haya tomado la receta, ¿verdad? Bueno, si usted no pudo ver la receta de los crostini, pues estará en nuestro Instagram, el toque del mediodía, y en nuestra página de YouTube, el toque del mediodía TV. Todos estos productos, atención a los que están aquí en la feria, me dice Johanna, que es gerente de marketing, que en el stand de los productos Constanza están regalando muestras, ¿verdad? Correcto. Todo el que está aquí disfrutando del Cooking Show puede pasar por nuestro stand, porque aparte de tener las mejores atenciones, también van a tener muestra de los productos. Bueno, así es. Miren, ahora vamos con nuestra segunda receta. Esa la voy a hacer yo. Así que sí, mucha atención. Siempre lo bueno lo dejamos para el final. ¿Quién la va a hacer? Yo. Ok. Yo la voy a hacer. Ven acá, doña. Ven, sígueme con la cámara. Usted probó el crostini. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, ¿de qué parte de San Francisco? De Santa Ana. ¿Qué le pareció el crostini? Muy, muy bueno estaba. ¿Qué saborcito le sintió? Bueno. Ah, bueno, qué bueno. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y el ajo? ¿Le sintió un poquito el ajo? Claro que sí. Ah, bueno. Un poquito. ¿Con qué producto usted va a cocinar o cocina? Con ajos. ¿Con ajo? ¿Pero qué marca? Constanza. Qué bueno. Bueno, miren, ahora vamos con la segunda receta. Esta me gusta porque es con carne. Vamos a preguntar a nuestro chef, Fiori, ¿qué vamos a preparar ahora esta receta? Bueno, Roberto, como has dicho, vamos a utilizar carne. Carne de pollo, carne de cerdo y también chuleta ahumada. Vamos a hacer un chow mein. Si ya nosotros estamos globalizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un chow mein. Que tú se la pones complicada. No, él. No, no. Los chinos están en todos lados. Chow mein, chow fan, lo mein, pu mein, tu ley. ¿No has comido tu ley? Lo que tú hagas yo eso como. No existe, mentira. No, lo que tú hagas yo como. Mira, el chow mein es un plato muy fácil de hacer, pero yo quiero que sea la chef que lo explique. Ajá. Un chow mein es un salteado de vegetales con condimentos tradicionales de la región oriente, China. A esos vegetales usted le agrega la carne, la proteína que usted guste. Puede ser pescado, marisco o puede ser la misma carne como lo vamos a realizar el día de hoy. Entonces, usted, ¿cuál es la diferencia? Lo que va a marcar la diferencia en este chow mein, los productos que vamos a utilizar. Ustedes van a ver el proceso ahora mismo. Bueno, vamos inmediatamente a los ingredientes que lleva este chow mein, chef. Nosotros vamos a utilizar aceite, el cual estoy poniendo a mi sartén, porque vamos aquí a saltear nuestra pechuga de pollo que está cortada en cubos y también vamos a saltear acá nuestro filete de cerdo que también está cortado en cubos. Ambas carnes juntas, no importa, la vamos a saltear acá y la vamos a sazonar con ajo, constanza, con orégano, con sal y también con un poco de pimienta. Entonces, una de las particularidades de la comida asiática, en este caso la china, es que es saludable, ¿no? Sí, porque algo importante, y qué bueno que tú lo mencionas, Johanna, esa parte. La idea de este segmento de la Toque Cocina, del Toque del Mediodía, no es simplemente cocinar por cocinar, no. Ni para que usted sea una hartura, es para que sepa llevar un estilo de vida saludable. Por eso, por ejemplo, estos productos Constanza, luego de que muchas personas ya nos han dicho lo saludables que son y lo orgánico y natural, pues por eso se lo estamos recomendando. Y los tipos de platos que estamos haciendo es también platos que no te ayuden a echar esas libritas de más, sino que pueda degustar un buen plato y que sea saludable a la misma vez. O sea que es un punto bien, bien bueno de aclarar a los televidentes y a los que están aquí presentes. No es cocina para comer, sino cocina para comer saludable con productos saludables. Qué bueno cuando comes saludable y no sacrificas el sabor. Sí, no. Y eso de que la palabra dieta aquí no existe. Aquí lo que existe es un estilo de vida de comer saludable. Correcto. Porque ojo con si esto. No es un sacrificio. Espérese, déjeme yo ayudarle un poco. Sí. Para él decir luego. No, que no, estaba. Porque tú ves, luego dice que el pollo en esto es pollo en cubito, ¿eh? Entonces, es muy, muy importante saberlo echar.
No hace a lo loco, no se echa de a poquito, ¿verdad? Exacto. Continúe para no quitarle, ¿verdad?, el swing. ¿Con qué podemos sazonar la carne? Esto es fuerte, señores, pero nada, hay que dejarlo brillar un poco. Vamos a reservar esta por aquí. Miren, aquí entonces pusimos la carne. Ahora vamos a sazonar con un poco de nuestro orégano. Orégano Constanza, el cual estamos ahora mismo haciendo así, desmenuzando. Háblame de cómo ese orégano se puede así diluir tan fácil en la carne. Mira, lo primero es que nosotros que hablamos de que el sabor, la frescura, no sacrifique la practicidad, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es seleccionar los mejores ingredientes y dentro de eso está el orégano. Simplemente tenemos profesionales que seleccionan las mejores cosechas y eso llega a la mesa de cada dominicano. Bueno, ahora mismo estamos probando, ella le dio un toque de ajo, ¿verdad? Miren cómo ese ajo se puede disiluir. Son muy pocos los platos que se preparan en la comida, no solo dominicana, sino también internacional, ¿verdad, chef? Que no lleven ese toquecito de ajo. Por eso, señores, tan importante resaltar, ¿verdad?, las propiedades del ajo Constanza, que decíamos que es simplemente, para simplificarlo, guardar esa esencia de cuando tú estás pelando ese ajo, el sabor tan natural, pero obviamos ese paso y te lo damos en pasta, con el mismo frescura y sabor. Mira, aquí hay un televidente que a la vez es productor, presidente del área de marketing de Telenor, que él no comió del crostini porque es carnívoro. Él reservó, sí, reservó. Julio César Vargas, que estaba por ahí con nosotros. ¿Dónde está Julio César Vargas? Yo sé que él va a estar probando eso. Él está chequeando, a ver si lo dejamos fuera de nuevo, esta degustación. Seguimos, ahora que le estamos colocando el plato. Jengibre, un toque de jengibre que le va a dar un picor a nuestro chomey y que va a ir en combinación perfecta con el ajo. Y más o menos, ¿qué cantidad del jengibre? Porque es un ingrediente fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero a la hora que lo cocinamos pierde esa fortaleza que tiene. Entonces, a mí en lo particular me gusta agregarle mucho jengibre, que se le sienta el toque oriental que usan los orientales, valga la redundancia, del jengibre. Pero él pierde esa fortaleza que dice que tener, es cierto, cuando ya lo cocinamos. Bueno, pongan atención los que están aquí presentes, porque ahorita le vamos a hacer preguntas sobre la receta y los ingredientes y le estaremos regalando combo con los productos Constanza, que les reiteramos a los que están aquí, hoy es el último día de la expoferia y en el pasillo tenemos muestras y también especiales. Hablando de los especiales que tienen ustedes de feria para las personas que conectaron ahora y que están a tiempo de venir a esta expoferia y llevarse todos los productos Constanza. Claro que sí. Nuestro stand está en el área de consumo masivo. Lo van a identificar rápidamente porque traímos un poco del sabor y la esencia de Constanza para acá. Entonces, dame un segundito. ¿Qué es eso que tú le estás poniendo? Ah, yo creía que me iban a dejar ir de largo, como dicen. Miren, sazón completo. Ahí está todo en uno. Eso es imprescindible para usted sazonar la carne que va a utilizar para su chomey. Excelente, excelente. Pero hay un ingrediente también ahorita que tú tomaste del plato y como el público está participando, ¿qué era ese ingrediente? Ay, Joana está en esto. Era para ver si tú estabas en esto. Le pusimos un toque de azúcar parda. Esto también es para combinar sabores. Azúcar parda, que es azúcar morena, para los que no me entienden. Azúcar morena o azúcar negra. Bueno, entonces me decía de los especiales de feria, Joana. Nosotros tenemos especiales como para feria. Nosotros tenemos combo y yo, como yo le menciono, aquí los combos, ¿qué son? Como tú quieras. Tú vas a eso quiere decir que yo puedo combinar mi combo. Mira, aquí tenemos una gama de nuestros productos, ¿verdad? Enfócame aquí para que me explique lo de los combos. Entonces, nosotros tenemos desde sazón en polvo, sazón líquido, mayonesa, ajo, salsa china, salsa inglesa, vinagre en sus dos variables. Entonces usted va y usted dice, yo quiero todo en un combo y te ponemos todo en un combo. Quieres una parte de eso, es decir, tú eliges tu combo y puedes ahorrar hasta el 50%. O sea, que los productos aquí están en un 50% por motivo de feria. Usted que está en su casita, arranque para acá. De que usted entre en la feria, ahí mismo, mano izquierda, ese pasillo, ahí están los productos Constanza con buenos
precio. Vamos a ver entonces, ¿quién se atreve a decirme hasta ahora qué receta lleva, qué ingrediente, y se va a llevar un combo de los productos con tanza? Vamos a ver quién se atreve de los que están aquí, decirme cuáles ingredientes. Doña, ¿usted se atreve a decirme los ingredientes que le han echado? Ah, que usted llegó ahora. Anda, un saludo a Edwin por ahí, Edwin Javier. Y Edwin se atreve, porque a Edwin le encanta la cocina. Escúchame. Vamos a invitar a Edwin para Edwin, ven acá. Edwin fue uno de los chefs, de los primeros chefs personalizados, con un restaurante que tenía. Que el primo, mi pana, no se ponga celoso. Sí. Ah, okay. No, porque ese es mi chef personalizado. No, y yo quiero que tú sepas que Edwin nos representa aquí en la zona. Bueno. Aquí representa los productos Constanza y es de San Francisco. Y aparte es chef. Qué bueno que la gente lo conozca, esa cara. Cuando quiera producto Constanza, usted llama a Edwin. Edwin, bienvenido a nuestra cocina, a nuestro programa El Toque del Mediodía. Gracias, gracias Roberto. Felicidades. O sea, viéndote desde otro ángulo. Ya anteriormente habíamos compartido en otros horarios, pero excelente. De verdad, proyecto muy bonito. Y nada, como te dije, puedes contar con el apoyo de nosotros para todo lo que esté a nuestro alcance. Háblame de tu... Pero él cree que se va a librar. Él nos va a decir la receta. Porque exacto. Hay un problemita. ¿Cuál? Yo llegué ahora porque yo estaba cocinando algo también, ¿eh? Porque estaba cocinando algo para no, pero gustar. ¿Cómo se llama el plato? Chomain. Chomain. Ah, Chomain. Sí. No, pero ¿qué lleva el Chomain? Vamos a ver. No, pero el Chomain, tú sabes que el Chomain es a base de vegetales. Viene, o sea, lo que es. O sea, ¿qué tú quieres saber? ¿Los vegetales que lleva? No, no, los ingredientes. Sí. Bueno, los ingredientes. Tenemos zanahoria, ají morrón, rojo, verde, cebolla. Tenemos aquí también brócoli. Sí, pero ¿qué producto le pusimos a eso? Pero le vamos a condimentar con sazón completo. Ya yo se lo eché. Sazón completo. Sí. Orégano. Salsa inglesa. Tiene un poquito de salsa china. Sí. ¿Qué más? Ajo. Ajo, hace rato yo se lo eché. Claro, ya. Ponme eso en cámara, por favor. Ven. Ay. Qué sabroso. Joan, ¿tú no, te atreves a mover el sartén así? No, pero mira, la envidia que le estamos dando a los espectadores, a los que nos están viendo desde el otro lado. Si pudiera llegar el aroma. De atención verdad, a nuestra gente en Nueva York. Pronto estaremos haciendo esta misma cocina en Washington Heights. ¿Verdad, Joana? Roberto, vámonos para Washington Heights. Gracias, Edwin, por la receta. Nos vamos con. Sí, nos vamos contigo. Una cocina, próximamente, lo que quieran cocina. Si se queda la chef, ¿hay problema? No, ¿y cómo? Dime. Atención la gente de Nueva York, si quieren una cocina como esta, en una zona popular, Washington Heights, por ejemplo, en algún colmado o algún supermercado, vamos a ir a preparar esta cocina y hacer esta receta con ustedes y a enseñarles cómo usar y mezclar los productos Constanza. Miren, ahora viene un momento, digo yo, así como que estelar. Porque esto es imprescindible en esta receta. Hay recetas en las que usted puede obviar o cambiar ingredientes. Pero si usted va a hacer un chomei, usted no le pone estos ingredientes, no va a ser un chomei. Entonces vamos a poner nuestra salsa china y nuestra salsa inglesa. Bueno, yo quiero aprovechar porque muchas personas confunden para qué salsa china, para qué salsa inglesa. Sabemos que estamos utilizando salsa china y salsa inglesa de Constanza, pero tú nos pudieras explicar para qué sirve cada una. Ok, la salsa china le va a dar un color diferente que la salsa inglesa. La salsa inglesa no da color. La salsa inglesa da un sabor un poco ácido y entonces la salsa china es la que le va a dar ese tono asiático y ya un sabor saladito a nuestra preparación. Entonces, tiene un nombre también diferente. Yo creo que vi que esta lo tenía. Ajá, a ver. Worcestershire. Vamos a ver, creo que dice aquí. Esto es para el público norteamericano. Worcestershire. Señores, por ejemplo, ¿en qué vamos para Nueva York? Tenemos que ir aprendiendo esos términos. Importante. Miren ahora, yo tengo acá la chuleta ahumada, la cual ya la tengo frita. Usted la va a freír o la va a saltear. Y esta la vamos a agregar a nuestro salteado de vegetales y carnes que ya tenemos en la sartén. Mezclamos. Y miren el líquido que tiene. Yo no quiero que ese líquido se me seque mucho porque ese líquido es lo que le va a dar el jugo cuando pongamos nuestros tallarines en la mezcla. Vamos a dejar que seque un poco para que la carne termine de cocer, pero no mucho.
Y en breve entonces vamos a poner lo que son los tallarines y a completar el showmein. Bueno, miren, esto lo estamos transmitiendo, atención, nuestra gente de Estados Unidos, a través de Facebook Live de Telenor y también a través de Instagram de Telenor. Vamos para allá, cocina. Déjeme yo ayudarlo. Esto debería enfocarlo aquí, esta salsita. Dámele un chin aquí para que vean, ¿verdad? Tengo estilo. No, no, pero... préstame esto, ¿con qué que se mueve? Con este. Ok. Aquí ustedes ven que tenemos el brócoli, tenemos la carne, ya le echamos la salsa china. La salsa inglesa, le echamos un poquito de sazón completo. Un poquito de azúcar. Le rallamos jengibre al gusto. Ey. Tú sabes, el truquito del azúcar, Chef Verde, es un truquito viejo que las amas de casa utilizaban para dar color también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién se motiva a decirme la receta y le doy un combo de los productos Constanza. ¿Quién se motiva a decirme qué tiene este chomen? Este chomen, que está muy chomen. ¿Quién se motiva? Vamos a ver, caballero. Usted se le ve que le gusta la cocina. Ven acá. ¿Cuál es su nombre? Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, ¿de qué parte de San Francisco de Macorís? Somos de acá, de San Francisco, barrio Santa Ana. Yo soy Mendoza, el que dirijo a Fesimoto, de los motoconchistas. Ah, claro, el hombre de los motoconchos. Dígame una cosa, ¿hasta ahora que usted vio que se le puso a ese chofán? ¿Perdón? ¿Usted vio los ingredientes que se le pusieron a ese chofán? No, yo llegué casi ahora, pero huele bien, sí, huele bien. Me gustaría participar ahorita. ¿A usted le gusta la cocina? La mesa, la cocina no. El bueno, fue sincero. ¿Y usted? ¿Quién estaba aquí cuando empezamos a hacer el chofán? El ¿quién? Chosui. El chosui. ¿Cómo es? El chomén. El chomén. Es para que no equivoquemos los dos y se te queda bien. Sí, para que se vea balanceado. Claro. El chomén. El chosui. Oye, chofán, chosui. Hasta que llegamos al chomén. Lo bueno es que esto es una comida china. De ahí nadie nos saca. Bueno, y lo más importante es que tiene los productos Constanza. ¿Ya? Sin los productos Constanza no contaría con la frescura y el sabor. Ven, huele esto. Huélelo. No, pero el señor vino por el olor, me dijo. Señor, frescura y sabor. Señores, lo que están oliendo Constanza. Lo que están oliendo este plato en la feria. Estamos en el stand de Telenor haciendo un chomén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un chomé. Pueden venir aquí porque vamos a degustar, le vamos a brindar a todos los presentes para que prueben el toque que le dio los productos Constanza. Usamos ese ingrediente, familia, un ingrediente nuevo. Acabamos de poner aceite de ajonjolí o aceite de sésamo. Así mismo se encuentra en los supermercados. Es un producto oriental, aceite de ajonjolí o aceite de sésamo. Bueno, ya lo saben, esta receta estará en nuestro portal del Toque del Mediodía, también en YouTube, el Toque del Mediodía TV. Nuestra gente que está ahora conectada por el Facebook Live de Telenor, también ahí pueden volver a ver la receta y en el Instagram TV de Telenor. Recuerden que estamos transmitiendo a través del canal 56 en estándar y en alta definición en el canal 356 del grupo Telenor desde la Expoferia Mayorista 2019, gracias a la gente de Agroindustrial Constanza, quienes nos facilitaron los productos para poder hacer este plato tan sabroso. ¿Qué nos falta, chef? Bueno, ya esto está listo, pero aún le falta el último ingrediente. Bueno, no vamos a decir que le faltan dos ingredientes. Ahora vamos a poner los tallarines, fideos, en su defecto pueden utilizar espaguetis. En mi casa dicen espaguetis y una señora dice cepaguetti. Estos son tallarines o linguinis, también le dicen linguinis. Ustedes pueden utilizar también fideos chinos, espagueti, cualquier pasta de trigo. Pero tú recomiendas que la pasta sea larga. Sí. En siendo larga, de la preferencia, exacto, ¿verdad? Exacto, buen punto. ¿Y por qué la tiene que ser larga y no corta? Porque el chomei se utiliza fideos y los fideos y son de los, perdón, tallarines. Y los tallarines son largos. Entonces ya es, si usted no quiere usar tallarines, use algo parecido. No algo, ¿verdad? Di que unos mostachones o unos coditos. Pero también el tema es de... Perdón, Joana, es válido. Lo que sí que ya no va a ser como un showmate, claro. Pero es válido, usted puede hacerlo, chef, como sea. Yo creo también, viendo el plato, que
cómo se mezcla la pasta larga con los diferentes vegetales y el mix de carne también se compacta más que si fuese una pasta corta, creo, no sé. Es que tratamos de hacer un rejuego. Cortamos, por ejemplo, los vegetales, ¿te acuerdas? Ese corte, ¿cómo es? Claro, el corte... A la juliana. A la juliana, el corte a la juliana. Cortamos así larguito, juliana es un corte largo para que haya una similitud con la pasta o con los tallarines que también son largos. Entonces queremos, aparte de que el plato quede bueno, queremos que quede presentado y que tenga estilismo para que usted pueda primeramente comer con los ojos. Bueno, ahí lo saben, nuestra chef Fiori, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque independientemente que ella está con nosotros de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de Telenor Canal 10 en alta definición, Telenor Canal 310, y a nuestra gente de los Estados Unidos diferido a las 6 de la tarde por el 10-14 de Últimos Cables, Canal América, ¿dónde puede la gente para cualquier receta, cualquier pregunta? Que yo sé que ya le están preguntando, mira, mi marido viene hoy y quiero guardarle de comida un chomé. A veces encuentro yo mensajes a la mañana de gente que me escriben, ¿será que son de China o de dónde? Que tú eres internacional. Me escriben pidiéndome receta. Bueno, mis redes, importantísimo. En Facebook, tanto como en Facebook, como en Instagram me encuentran. Fiori Gourmet. Me pueden escribir privado para cualquier pregunta. Pueden seguirme y también pueden ver mi trabajo y todo lo que hacemos ahí. Bueno, ahí ya lo hablando saben. Hablando de redes sociales, ajá, tú sabes que Constanza cuenta con sus redes sociales. Ah, pero importante. Las cuales es una exquisitez entrar, porque no tan solo, o sea, es una redes sociales de experiencia culinaria. Entonces, entren a el Instagram de Constanza, Constanza RD, y disfruten cada día de nuevas experiencias culinarias. Bueno, nosotros sumamente contentos, ya locos por terminar la transmisión para, ¿verdad?, degustar este chomán. Todos los nombres. No es chomán. Habidos y por haber. Chomén. El chomén. Yo ahora te lo aprendiste. Chomén. El chomén. Un chomén. El chomén. Estos productos, Constanza, usted lo puede encontrar en cualquier supermercado, colmado, ventorrillo, en cualquier esquina de la República Dominicana. Donde usted necesite y desee disfrutar de alimentos con frescura y sabor, usted se para ahí mismo y va a ver productos Constanza. En los Estados Unidos también están presentes a los dominicanos que quieren seguir, correcto, el sazón dominicano allá en los restaurantes, en los bares y también en las amas de casa. En su casa. Sí. Simplemente es desear, acuérdate, comer con sabor y frescura. Bueno, gracias a Joanny Casado, quien es gerente de marketing de Agroindustrial Constanza, quien nos facilitó estos productos para poder terminar el plato. Gracias a toda nuestra gente de Telenor, a los productores, Yerjan, que está por ahí, Génesis, Julio César Barrio. ¿Dónde está Julio César? Julio, ven que tú estás anotado. De frente. Yo sé que no se va a mover de él ahí. Él no comió ahorita el crostini, porque tú ves. Déjame dejar espacio. Y una pregunta, ¿las personas van a degustar? Claro, a todos los presentes aquí le vamos, okay, a dar a probar este showman. Este showman. Le vamos a dar a probar a todos ustedes para que, así como los crostini, den su punto de vista de cómo quedó utilizando el sazón completo Constanza, el ajo Constanza. ¿Qué más fue que usamos, chef? Utilizamos la salsa inglesa, la salsa china, el ajo, el orégano, el sazón completo. ¿Se me queda algo? No. Bueno, ya. Casi usamos todos los productos Constanza. Sí, en la otra receta usamos mayonesa y vinagre blanco y ajo. Entonces, en esta, ya ven, salsa inglesa, salsa china, el orégano, el ajo y el sazón completo. Bueno, gracias a todos ustedes, los presentes que están aquí en esta Expoferia Mayorista 2019. Yo soy su primo Roberto Neris. Recuerden en mis redes sociales personal, Roberto Neris, la del programa El Toque del Mediodía. Mañana lunes estaremos de 11 a 1 de la tarde por Telenor Canal 10, 310 en alta definición para todo el país. Y también en los Estados Unidos, el 10-14 de Últimos Cables, Canal América. Agradecemos todas las facilidades que nos brindaron la producción de Telenor, Julio César Vargas, que nos facilitó traer la cocina, conectar la cocina, encender la cocina. Oye, hay que resaltar que ustedes son 1A, como dicen por ahí. Eso es,
¿Qué tú quieres hacer? Y eso se hace. Ya. Señores, la feria sigue. Y como la feria sigue, también yo quiero invitar a que pasen en media hora por nuestro stand, porque siguen las degustaciones, siguen las experiencias con Constanza. Bueno, así están regalando también productos, muestras promocionales, ajo, y mayonesa, precios especiales, ¿eh? Nosotros despedimos aquí, vamos a quedarnos aquí en cámara, vamos a callar de un poco porque ahora vamos a comer. No, despedimos. Ok, bueno, despedimos porque Julio César está loco por entrar, ahora sí no entra, ¿eh? Julio dice, ¿cuándo van a terminar? ¿Para probar de qué? El showman, what's up, por lo menos al final, señores. What's up, showman. Señores. Iba a decirle, vayan por el stand para que mañana mismo preparen este showman, ¿eh? Al mediodía. Eso pega así solo, pero como conocemos al dominicano. Entonces busque su arrocito blanco también. Y póngale su showman, que va excelente. Busque sus productos para que mañana prepare este delicioso showman que hicimos para todos ustedes. Bueno, señores, despedimos esta transmisión a través del canal 56, 356, desde el grupo Telenor. Aquí estuvimos con la cocina del toque del mediodía, nuestra chef Feorio Valle, nuestra gerente de marketing de productos Constanza, Joanny Casado, y su primo Roberto Neris. Nos vemos mañana, 11 a 1 de la tarde, por Telenor, el toque del mediodía.